Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión número 3. Ya solamente voy a avisar ahorita en el WhatsApp que ya estamos ingresando para que se incorporen todos los compañeros y que así pues podamos iniciar con la mayoría. Vamos a esperar unos 5 minutos nada más. Gracias a todos por la puntualidad de los que ya están aquí. Puedes cerrar. Pero estoy conectado. Yo voy a leer. ¿No voy a leer? No, va a salir. ¿Ya vengo? Vale. ¿Lleva el teléfono? Y aquí lo llevo. Bien, ya está la mayoría, vamos a comenzar para poder ahorrar tiempo, ¿verdad? Que nos alcance el tiempo de ahora para terminar el contenido. Buenas noches, bienvenidos a todos a la sesión ya número 3. Es un placer, como siempre, poder estar compartiendo con ustedes este curso de marketing digital. Voy a comenzar quizás con el tema de la asistencia para que en eso que pues estoy tomando asistencia se vayan incorporando los demás compañeros, que ya son bien poquitos los que hacen falta. Creería yo que hacen falta nada más como unas 8 personas en conectarse. Entonces, me van diciendo presente, por favor, cuando ya estemos, cuando les mencione su nombre. Alejandra, Priscila. Alex, Giovanni. Alex, Giovanni. Dina, Verónica. Fátima del Rosario. Presente. Les vuelvo a repetir porque fíjense que yo no les escucho. Alejandra, Priscila. Alex, Giovanni. Dina, Verónica. Fátima del Rosario. Presente. Fátima Lucía. Presente. Fernando José. Hola, buenas noches, presente.
Vaya, ustedes tres sí les oí, entonces los otros tres no están definitivo, ¿verdad? ¿O escucharon ustedes algo? No. Okay. No sé si ya me mencionó, licenciada. ¿Cuál Jessica es Daniela Barrera? No, no, todavía no. Voy con Francisco Daniel. Hola, buenas noches, presente. Ahí estamos. Iris Marina. Presente. Jamie Yamilet. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Gabriela. Presente. Jessica Daniela. Presente. Jocelyn Stephanie. Presente. Jorge Armando. Guzmán, presente. Guzmán, sí. Jorge Armando Guzmán Mejía. Sí, yo soy. Ok. José Arturo Ramírez. Presente. José Daniel Rodríguez. Presente. José Oscar Chávez. Carla Verónica Fuentes. Carla Verónica. Carla Yamilet Peña. Presente. Buenas noches. Presente. Carla Verónica. Peña. Carla Verónica Fuentes presente. Ok. Lisette Estefanía Criollo. Presente. Lisette Estefanía. Presente. O Stephanie Criollo Guzmán. Presente. Ok, gracias. María Berenice Rodríguez. Melissa Lizeta Aguilar. Presente. Melvin Giovanni Toledo. Presente. Merlin Denise Ramírez. Merlin Denise Ramírez. Miriam Lizeth Bonilla. Miriam Lizeth Bonilla. Sandra Amelia Campos. Presente. Susan Georgina. Presente. Susan Georgina Sánchez. Susan Georgina Sánchez. Víctor Manuel Argueta. Susan Georgina Sánchez, no le escuché. ¿Está o no está? Hola. Susan. Hola, licenciada. Vaya, ya la ve, ya la vi, ya la vi. Víctor Manuel Argueta. Víctor Manuel Argueta. Wilber Rolando Torres. Presente. Zenia Beatriz Cruz. Zenia. Sí, presente. Es Zenia. Zenia, Zenia. Sí, Zenia Beatriz Cruz. Sí. Bien, hay varios que no les escuché el presente. Por favor, si se van incorporando, me avisan. Por ejemplo, no les escuché a Alejandra Priscila, Alex Giovanni, Dina Verónica. José Oscar Chávez. Presente. Presente. ¿Quién es? José Chávez. Ok, excelente. Ahorita le pongo la asistencia. María Berenice Rodríguez. Por favor. Tampoco me contestó. Presente, Priscila Orellana. ¿Cómo? Presente, Alejandra Orellana. Bye, van entrando, que no me habían contestado. Miriam Lisa también voy entrando. María Berenice, vaya, ahí está ya. Merlin Denise y Sandra Amelia, tampoco me contestó, ni Víctor Manuel Argueta. Bien, en honor al tiempo y a los puntuales, vamos a dejar la asistencia hasta aquí. Es importante que nos conectemos en los primeros 10 minutos para que podamos pasar en la asistencia, porque es bien importante, porque después hacen el cruce con el número de minutos de conexión y no quiero que les vaya a afectar después
en la asistencia que deben de cumplir, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar ya. Soy Wilber Torre. ¿Perdón? Ya, es Wilber Torre. Sí, a usted sí le escuché, Wilber. Bien, enterado. Vaya, levantemos la manito siempre, porfa, para que no se crucen los micrófonos. Bien, vamos a comenzar. Ayer nos habíamos quedado en el tema del marketing mix. Vimos las 4P, dijimos que íbamos a leer un poquito de las otras 4P. Vamos a recordar, antes de que me digan los aportes que traen, que encontraron, que vieron, vamos a recordar un poco qué es el marketing mix. Vamos a ver quiénes quieren participar. ¿Qué es el marketing mix? ¿Qué dijimos que era el marketing mix ayer? Vamos a ver. Ahí está Sandra Amelia, que nos va a dar su aporte. Cuéntenos, Sandra Amelia, ¿qué es el marketing mix para usted? Nos dijo que era el poner el producto adecuado en el lugar apropiado y en el momento indicado con el precio justo. Excelente, bien fácil, se aprende así, ¿verdad? Excelente, sí. Sandra, muy bien. Ahí voy con la primera participación. ¿Alguien más que lo quiera explicar de otra forma? Marketing mix. Vamos a ver. Así como lo explicó Sandra, es de la forma como más sencilla de comprenderlo, ¿verdad? Para que no se nos olvide. ¿Quién más quiere dar su aporte? Básicamente es analizar el comportamiento de mercado, definiendo las herramientas y variables como la adaptación a un contexto digital. Le escuché un poquito lejos, pero ya alcancé a oír bien por ahí. Por favor, levántenme la manito, no me abran solo el micrófono porque no vi quién fue el que dio el aporte. ¿Quién fue? ¿Quién acaba de hablar? Arturo, José Arturo. José Arturo, ok. Hoy sí, es que lo oigo bien lejos, José Arturo. Pero hoy sí lo vi, hoy sí lo vi. Bien, Susan quería agregarnos algo también. Susan Georgina, que creo que está teniendo problemas con el micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Hoy sí, sí, hoy sí. El marketing mix es un conjunto de acciones diseñadas para conseguirlo de una empresa. Ok, excelente. Bien, vamos a hablar un poco, vamos a hacer, estamos ahorita en la realimentación para entender las 4P que vamos a ver ahora y hoy vamos a ver también su aplicación. ¿Qué dijimos o cuáles eran las 4P del marketing mix? Vamos a ver. Para entender un poco el concepto que nos dio Sandra, ¿cuáles eran las 4P del marketing mix que sí logramos ver ayer? Vamos a ver. Plaza, Sandra, está pidiendo plaza, la palabra precio, ahí. Personalización. Levantemos la mano, por favor, no solo abramos el micrófono porque no le oí nada. Sandra Amelia, tiene la palabra. Sí, las 4P que vimos fue producto, precio, plaza y promoción. Correcto. Susan, cuéntenos a qué se refiere el producto. Es lo que se va a ofrecer al servicio del cliente. Este puede ser un producto o un servicio. Correcto. Vamos a ver, Carla y Emilet, explíquenos la plaza. La plaza es en el lugar en donde se encuentra el producto establecido, que puede ser el local, y de ahí mismo pueden surgir redes sociales. Ok, vamos a ver, por ahí creo que estaba alguien más queriendo opinar también, a ver quién me puede hablar del precio. Vamos a ver, Wilber, Rolando. El precio básicamente es lo que se define para ofrecer al cliente. Hay varios definimientos, pero a veces el precio es el que llama la atención. Lo que va a generar utilidades, ¿verdad?
Bien, ¿y de la promoción? ¿Quién me habla de la promoción rapidito? ¿Jessica? La promoción viene siendo la estrategia a fin de que viene a ser una herramienta a fin de persuadir al cliente o a fin de insertarse en la mente de los consumidores, ¿verdad? Correcto, excelente. Bien, ahora sí, ya recordamos esa parte y ahora vamos a pasar. Antes que vayamos a ver las otras 4P que no logramos ver ayer, porque hay que verlas para la aplicación, ¿quiénes pudieron ver el video? ¿Quiénes pudieron ver el video de la Coca-Cola? Vamos a ver, ahí están levantando la mano, ¿quiénes lo vieron? Excelente, vaya. Ah, pues voy a pedirle un aporte a Fernando José, a Melissa Lisset, para las que no han participado, ¿verdad? A Fátima Panameño y vamos a ver quién más por ahí me levantó la mano que lo había visto. Fátima Cruz también la levantó. A ver, comencemos con Fernando. Cuéntenos, Fernando, ¿qué pudo observar? ¿Qué le transmitió a usted el video? La verdad, Coca-Cola es el top del marketing. Para mí, pues, es un video que transmite sentimientos. Realmente ni se nota que están vendiendo el producto. Más bien en ese video, pues claro está que es la época de la Navidad y con un mensaje muy claro que es pues estar juntos y no solo Coca-Cola. Yo he visto otros anuncios que de otras marcas que también en el tiempo de la pandemia se enfocaron a eso, a dar ese mensaje positivo. Incluso uno que me llamó mucho la atención, así rapidito, es el de Dove, donde en el anuncio pues no promocionaban el producto, más bien te invitaban a lavarte las manos y te contaban el tiempo, así que súper interesante. Todo bien ad hoc a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Gracias, Fernando. Voy con Melissa Lisset. Muy buenas noches a todos. Bueno, la verdad a mí el video me encantó en lo personal, como dijo nuestro compañero, ¿verdad? Más que todo era el hecho de estar juntos y cuánto estás dispuesto a dar por esa persona, pero más allá del marketing, siento de que realmente Coca-Cola sabe persuadir ante nosotros y no con el simple objetivo solo de vender, sino que también de dar un mensaje positivo a su público. Y siento que eso es algo bastante interesante. Excelente, Melissa. Fátima del Rosario, cuéntenos a usted qué le dijo ese video. Bueno, la verdad, el video de Coca-Cola no solo se basa en la Navidad, sino que demuestra de que a pesar que no importa la ocasión, demuestra que la Coca-Cola siempre va a estar presente. Algo que sí recordé bastante es que la Coca-Cola tiene como un boom en tiempos de Navidad, que a veces sacan el osito polar así en figuritas o tienen diferentes figuras que sacan en promociones durante una compra de una Coca-Cola. Y luego se avanzan en los campeonatos cuando hay fútbol, entonces siempre tienen ese boom alrededor de todo el mundo. Gracias. Vamos con Fátima Lucía. Buenas noches. Pues igual a mí me impactó bastante porque cómo usan estrategias para poder llegar a nuestras emociones y cómo usan la planificación de precios y promociones y todo lo demás, ¿verdad? Porque en el anuncio, bueno, lo que yo pude ver es que le hacen alusivo bastante a la familia, ¿verdad? Que la familia tiene un... O sea, que en la mesa de un hogar no tiene que faltar la Coca-Cola. Entonces nos hacen como poder ser clientes compulsivos, ¿verdad? Porque tocan nuestras emociones. Entonces, cuando vemos eso, nosotros decimos, ah, va, entonces anda a comprar una Coca-Cola y ya está nuestra Coca-Cola en la mesa. Entonces, da como un alusivo a tocar a nuestras emociones, nuestros sentimientos y también al núcleo familiar. Eso fue lo que yo pude ver. Gracias, Fátima. Sí, la verdad es que se fijaron ahí, ya habíamos hecho el ejemplo de las 4P en ese producto, pero justamente, ¿verdad? El anuncio llega a un montón, si ya no vamos a quererle poner las 4P a un anuncio así digital, sí lo cumple también, porque ahí mismo se ve la plaza, ¿verdad? Que en todo el mundo aparecía la Coca-Cola, si se fijan, nunca hablan
no hay texto, no hay subtítulos, es simplemente un video corrido que usted tiene que ir como imaginando qué es lo que quieren transmitir y entonces usted se mete en ese video, ¿verdad? Y si se fijan, no sé si hicieron el ejercicio, pero ¿cuántas veces apareció la marca en el video? A ver si alguien, sin verlo otra vez, ¿verdad? Ahorita no lo vean. ¿Cuántas veces usted recuerda que apareció el logo de la Coca-Cola o el nombre de la Coca-Cola o una Coca-Cola en el video? ¿Alguien contó cuántas veces aparecía? A ver, Susan. Tres, dice Fernando. Susan, ¿cuántas? Dos, dice Iris Marina. ¿No le oímos, Susan? Por ahí están diciendo. Cuatro, dice Miriam Lisset. Quiero ver el chat. Vamos a ver. Tres, dice Fernando. Miriam dice cuatro. Fátima y Rosario, cuatro. Melissa, tres. Jessica, dos. Susan, escríbalo. Fíjense que yo me acuerdo que eran cinco. Hoy lo vamos a volver a ver después de clases. Cuatro, dicen. La mayoría dicen cuatro. Yo me acuerdo que eran cinco. Pero como no lo podemos ver ahorita por temas de tiempo, después lo volvemos a ver y las vamos contando. Bien, eso quiere decir que si se fijan en todo lo que dura el video, está tan posicionada la marca ya en la parte de lo que es la promoción y la plaza, que no necesita como salir tantas veces y no necesita tampoco hablar o que alguien diga los beneficios del producto. Si la Coca-Cola basara sus campañas publicitarias en decir los beneficios de su bebida, creo que ahí sí nos los quebramos, ¿verdad? Porque no hay mucho beneficio que decir que cómo le va a decir usted a la gente, cómprame mi bebida que tiene un montón de azúcar. O sea, no le encuentro un beneficio más que podríamos decir que es refrescante, ¿verdad? O que sacia, de repente hidrata, pero al ratito usted ya tiene sed, pues entonces, ¿cómo podría Coca-Cola vender su producto diciendo beneficios? Creo que los mercadólogos se han dado cuenta que no hay forma y por eso hacen ese tipo de campaña, ¿verdad? Se ve buena y da sed, dice, lo bueno, nada más. Dice, no vendiera, dice Susan, yo también pienso que no vendieran si le empiezan a buscar beneficios, ¿verdad? Bien. Pasando este ejercicio, y me gusta cuando participan, vamos a pasar entonces ya a las 4P. Yo aquí les traigo la explicación, pero sí quisiera saber qué averiguaron ustedes acerca de las 4P que dejamos adicionales, en donde decíamos que existía la personalización, la participación, el peer-to-peer, y hablábamos también de las predicciones modeladas. A ver, ¿quién trae algo de información o qué leyeron o si no leyeron, ¿qué se les imagina que podría ser alguna de estas P referencia a qué hace? A ver, ¿alguien investigó algo? ¿Alguien leyó? Por ahí está Jorge Guzmán. Hola. Hola, buenas noches. Sí, fíjese que lo que estaba leyendo es que dice que en el par a par, la persona confía más quizás en recomendaciones de otra persona que en la publicidad, ¿verdad? Y sí, así es como se gana cliente. Y si usted lo quisiera poner en el marketing, ¿verdad? Haciendo un buen trabajo, considero yo. Ajá, y si Jorge quisiera entender el par a par en el marketing digital, ¿cómo funcionaría? ¿A dónde encontramos ese tema de las recomendaciones en un marketing digital? ¿A dónde se le ocurre, Jorge? En los comentarios que hacen las personas acerca de la página o de la plataforma. En los comentarios. La mayoría ahí se van a los comentarios. Así es, correcto. Fátima del Rosario, gracias, Jorge. ¿Quiere agregar algo? Vaya, yo leí sobre las predicciones modeladas que se basaba en datos y en estadísticas. Estudiaba al consumidor y en base a eso producía y ponía un precio competitivo según la zona. Ok, ahí estamos, muy bien. Usted dijo predicciones modeladas, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver, por ahí está Iris. Sí, buenas noches. Yo creo que lo de la personalización, uno de los mayores ejemplos es Facebook, que su página, pues obviamente se llama Facebook, pero ellos ya hicieron bien personalizada la F, ¿verdad? Con su loguito y nada más usted mira la F, ya sabe que es Facebook. Nomás mira el icono de la camarita, ya sabe que es Facebook.
Instagram. Entonces, ese tipo de personalización es propio de las marcas, ¿verdad? Es lo que se hace, porque la gente se va fidelizando a ver eso, o sea, en sus campañas ya no necesitan poner todo el nombre o a qué se dedican o qué son. Excelente. ¿Y Yesenia? Sí, buenas noches. Fíjense que yo, en mi caso, en lo que yo me he dado cuenta, porque yo trabajo mucho con gente en Estados Unidos, ellos usualmente trabajan con gente también que es extranjera. Entonces, ellos más que todo lo que buscan, y yo me he fijado, es competitividad con otras compañías en lo que son precios, opciones, y buscan mucho los sentimientos de la gente, como en sí, qué le gusta a la gente, pero ven una necesidad en alguien. Por ejemplo, a mí me ponían como ejemplo antes, para cuando yo estudiaba, véndeme este lapicero. ¿Cómo me lo vendés si alguien más lo está vendiendo? Entonces, el hecho de tocar un punto bajo en alguien, como decirle, por ejemplo, si tu hijo estudia y necesita entrenar en la casa, él le va a servir más. Entonces, está tocando un punto que no otras compañías están tocando o no están tomando en consideración. Creo que los sentimientos a la hora de vender un producto es bastante importante, y es por eso que, como en este caso la Coca-Cola, no se basa en beneficios, sino en sentimientos, en qué se siente cuando te tomas una Coca-Cola. Te sentís refrescado, te sentís que lo puedes compartir en una cena, desayuno, incluso almuerzo, en cualquier momento, ¿me entiendes? Entonces, creo que es muy importante, porque yo lo veo mucho, no solo en una compañía, sino en las distintas compañías con las que yo trabajo. Excelente, Zenia, gracias por compartirnos. Sandra, ¿quería agregar algo? Sandra Amelia. Sí, con lo mismo de mis compañeras, de lo de la personalización, es que trata de productos adaptados que cumplen con las necesidades del consumidor. Correcto. Por ahí me habló, creo que Susan Georgina está poniendo el tema de la participación. Dice que es un porcentaje que corresponde a la relevancia de la empresa frente a los competidores. Entonces, estas 4P, digámoslo así, han venido como a ser como un complemento de las 4P del marketing mix más conocidas. No las podemos dejar de lado, ¿verdad? Vamos a hablar rápidamente, como ya todos leyeron, vamos a hablar un poquito de esto, pero también vamos a hablar ya de su aplicación. Entonces, en esta parte donde ya enlazamos, digamos, las 4P, justamente como decían ustedes, la personalización ya se refiere como a la creación de productos adaptados. Vamos a ver si les puedo compartir pantalla de una vez para que vayamos ya siguiendo. ¿Cuál es el margen de error de las predicciones? Correcto, ahí se ve la medición en porcentaje. Muy bien, Jorge. Voy a compartir pantalla, permítanme. ¿Me confirman si ya la están viendo? Sí. En mi caso, sí, también. Ok, bien. Nos habíamos quedado en esta lámina. En esta. Ay, es que ya cuando comparto lo veo bien, chiquitos. Es que sí estamos. También chiquitos, así veo las fotitos y no los veo a todos al mismo tiempo. Bien, ahí está. Me toca verlos así por poquito. Bien, entonces decíamos, la personalización venía a referirse como a la creación de productos, como decía Sandra, adaptados, ¿verdad? Ya pensados como justamente en esas necesidades reales que tiene nuestro consumidor, como se supone que toda empresa ya tiene como ese segmento bien marcado, se me hace más sencillo segmentando a mi público para poder adaptar mis productos y mis servicios pensando justamente en las necesidades de este sector que yo he segmentado. Y ahí es donde entra esta parte de la personalización, como también era muy, muy adaptado el tema del Facebook que pusieron por ahí, lo que logran a veces algunas marcas con un simple logo que usted se identifique ya solo con verlo, porque así es el posicionamiento que logran, y entonces también es otra forma de personalizar sus marcas de sus productos.
Entonces, esto cobra como mayor importancia en la segmentación de nuestras experiencias en nuestras redes de clientes, haciéndolas lo más específicas posible para cada segmento definido en la estrategia del marketing mix. Entonces, viene siendo una manera, digamos, sencilla de verlo, ¿verdad? Sería como de repente imaginar también qué publicidad tenemos o qué publicidad vamos a hacer a partir también de recomendaciones de productos. Por ejemplo, podríamos poner de repente un ejemplo de otra marca que personaliza, dejando fuera Facebook, Coca-Cola. Hay otras marcas también que personalizan sus nombres por medio de sus campañas, por medio de sus logos, como por ejemplo Amazon es una, ¿verdad?, que tiene recomendaciones para cualquier tipo de producto o servicio de los que ellos venden, porque tienen bien segmentado ya quiénes son sus productos. Ellos venden libros, venden música, entonces, y ellos lo ponen en sus tiendas online, según sus segmentos de mercado, ¿verdad? Entonces, otro caso similar sería también la invitación, como decía por ahí, no me acuerdo si fue Susan o Sandra que hablaron del Facebook, la invitación que realiza Facebook con base en personas que podrían interesarse agregar como amigos, o con lo que hace Marketplace en Facebook, ¿verdad? Que usted se mete a ver un producto X y después toda la gente que vende ese producto le aparece a usted en los anuncios, ¿verdad? Yo acá, miren, en broma, pero cierto, ¿verdad? Decían, hay un meme que dice, ay, estoy aburrida, me voy a ir a vitrinear, y se meten al marketplace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya no vamos a centros comerciales tantos como antes, entonces usted se mete al marketplace y busca de repente, por decirle un ejemplo, yo hace poco andaba buscando una guaflera. Entonces me metí a ver una que vi ahí, me metí a ver la guaflera. ¿Para qué? No, hombre, miren, después me empezaron a caer en mi muro, no solo en el marketplace, en mi muro me empiezan a caer el montón de gente que vende, emprendedores, empresas grandes, pequeñas, medianas, que venden guafleras. Me empiezan a caer como sugerencia en mi muro para que yo abra sus anuncios. Es solo porque me metí a verlo en Marketplace. Y ya si me vuelvo a meter a Marketplace, ni les puedo, o sea, no les puedo escribir todo lo que me sale en las tiendas que venden eso. Yo creo que acá ya a más de alguno le ha pasado con otro producto. Así logra Facebook personalizar cuando uno se mete a verlo, porque pasa a ser usted parte del segmento de esa marca que ha publicitado su producto. ¿Por qué? Porque estas marcas también pagan publicidad. Pagan para parecerle a la gente que se mete a ver productos similares. Cuando hablamos de la participación, ya la razón de ser de esta P sería crear una comunidad y cuidar de esa comunidad, ¿verdad? El centro de este elemento ya significa crear valor, ya dar una creación de valor. Es necesario, por ejemplo, aportar contenido y experiencias que sean buenas a tal punto que tu consumidor sienta el deseo de compartir, ¿ya? Porque eso es lo que buscamos, que nuestros consumidores o nuestros seguidores, vaya, para irnos a la parte digital, que nuestros seguidores vean contenido que de verdad les llame para que estos mismos lo compartan. Y entonces este viene siendo el boca a boca tradicional, porque empezamos a compartir porque a mí me interesó, porque me llamó el contenido. Hace poco me pasó esto a mí con Lisa Rang. Lisa Rang es un restaurante de acá del país y yo lo sigo, fíjense, pero como a veces ni tiempo tengo de ver las redes sociales, es bien difícil que yo me dé cuenta si publican algo, las marcas que yo sigo. Yo sigo un montón de marcas en mi red personal, pero fíjense que me puse a ver un video que me llamó la atención de Facebook. Y en ese video me sale un anuncio, ¿verdad? Cuando se interrumpen los videos, ¿verdad? Y me sale un anuncio de Lisa Rang. Yo normalmente cierro los anuncios, le doy a omitir y sigo viendo el video que estoy viendo. Pero ese de Lisa Rang hizo clic conmigo porque salía como un perrito saltando y decía, inscribe a tu mascota. O sea, empieza el video con algo que por lo menos a mí me hizo clic, me llamó, y saben que abrí el anuncio y obviamente me tira a la página de Lisa Rang del Facebook. Abro el anuncio y lo vi completo. Y cuando lo vi completo, vi que se trataba de un concurso de perritos, específicamente era para perritos, en la sucursal del Volcán de ellos,
que usted tiene que inscribir a su perrito y el perrito tiene que andar modelando en el restaurante cierto tiempo el día del evento y después va a ganar como por popularidad, ponían ellos. Entonces, obviamente, la gente que está allá adentro vota, le toma un foto y video a su perrito, la suben a sus redes sociales y la gente comienza a votar en las redes. Y como a mí me llamó la atención... Y le preguntan a mi mamá, le preguntan si el chef, ya tomó algo, cuñada. Oigo un micrófono sí, abierto. Estoy tomando agua, le dijo, vas a creer vos que es solo. Es que ayer se burlaron. Por favor, pueden apagar su micrófono. Yo le pedí una pastilla y como acuerdo estaba aquí cuando me pegó. Yo me tuvo como 5 días. Vamos a esperar que apaguen el micrófono. Jocelyn, creo que es el suyo, si me ayuda. Gracias. José Arturo. Creo que dentro de lo que hablamos siempre, bueno, volviendo al tema de la personalización, las empresas deben de tener ese especial cuidado porque en la India no pueden vender hamburguesas de carne de vaca. La vaca es sagrada en la India. Y si ellos llegan con su publicidad adaptada como en otros entornos, entonces allá definitivamente los van a sacar del país. Correcto. Correcto, por eso es que es importante lo de la segmentación, ¿verdad? Porque primero, ¿verdad? Saber en qué países lo puedo hacer, en qué dependiendo del rubro, el comercial también del que estemos promocionando, digámoslo así, ¿verdad? Pero volviendo al tema de la participación, les decía yo, ¿verdad? Me impactó tanto el comercial que lo terminé de ver, quiero llevar a mi perrito el domingo, pero no hay, ya creo que como hay cierto límite de cupos, no lo inscribí, tengo que hablar mañana a ver si me dan el cupo el domingo, hoy lo llevamos hasta bañar a la veterinaria y todo, pero lo que les quiero decir que me tocó y hice uso de la P de la participación porque inmediatamente etiqueté a mi esposo, porque el perrito es más de mi esposo que mío, yo se lo regalé, etiqueté a mi cuñado que también tiene un perro muy bonito de raza y etiqueté a mi hermana porque mi hermana también tiene un perro de raza. Nosotros tenemos un Siberian Husky, entonces mi hermana tiene un Cocker y mi cuñado tiene un Golden, entonces yo los etiqueté a todos porque me hizo clic el anuncio. Entonces, de esa forma, eso es lo que buscan como las marcas, ¿verdad? Que el cliente sea parte de la participación, valga la redundancia, que sea parte de esa participación, porque eso es lo que hace que lleguemos como a más gente. ¿Qué tal que mi cuñado, mi esposo y mi hermana no siguen a Lisa Ran? Ay, ahora lo van a seguir, porque aparte que es un restaurante de comida, ¿verdad? Que es un buen restaurante. Tiene como estas iniciativas, ¿verdad? De que pues hacen este tipo de eventos que son familiares. Entonces, nosotros con hijos, pues obviamente, ¿verdad? Tanto hijos humanos como hijos perrunos, obviamente queremos andar compartiendo en lugares así al aire libre, donde podemos ir con la mascota y además que no vamos a tener como ese encierro, que es el que nos ha detenido como andar en lugares de esparcimiento por el tema del COVID. Entonces, eso es lo que busca la P de la participación, ese tipo de cosas. De ahí estábamos hablando, Jorge nos mencionaba el peer-to-peer o par-a-par, que también tiene que ver con el anterior, porque habla mucho de las recomendaciones de terceros. Hablábamos, creo que ayer o antier, que decíamos que a veces ahora estamos... el internet ha llegado a ser una herramienta tan básica tanto para las empresas como para los, tan necesaria más bien dicho, como para los clientes, que hoy usted le dice, yo les aseguro que yo les estoy mencionando el restaurante de Lisa Ran y tal vez algunos no lo han oído o sí lo han oído pero nunca han ido, entonces yo les aseguro que a más de alguno le va a hacer clic el nombre, va a buscar y va a empezar a ver las recomendaciones antes de ir, o tal vez va a empezar a buscar los menús, a ver qué tanto andan los precios y todo. Entonces, ¿por qué? Porque somos bien así, nos vamos por el tema de las recomendaciones. Confiamos más en lo que vemos ahí escrito que en cualquier logo bien hecho, que en cualquier imagen bien hecha. O sea, confiamos más en lo que dice una persona, más si es un amigo, si es un familiar. Y ahora confiamos en toda la gente que escribe en las páginas de las marcas y ni conocemos a la persona.
Entonces confiamos como más en esos testimonios, en esas opiniones sobre un producto que en el equipo de marketing de una marca y en los medios de comunicación, ¿verdad? Con un mensaje tradicional de compra mi marca. Ya no confiamos tanto en eso. Hoy confiamos más en lo que opina mi amigo, en lo que opina el vecino, en lo que opina un extraño en la página de la marca que quiero ir a probar, ¿verdad? Considerando la presencia online que puede conseguir una marca, entonces es necesario lograr que el consumidor comience a compartir estas opiniones y experiencias de marca con sus amistades, ¿verdad? Y que se vaya haciendo un referido, referido en referido. Entonces, con esto lo que estaríamos creando es un sistema justamente de recomendación, pero fiable, ¿verdad? Que genere mejor publicidad de cualquier otra publicidad. En los medios digitales, la recomendación es mejor que se esparza más y mejor, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de ocasiones, las experiencias que van a provocar estas recomendaciones serán las experiencias offline, ¿verdad? Cuando usted va al restaurante, la experiencia es presencial, pero lo que se busca es que le agrade tanto que usted llegue a su casa o que en el mismo momento agarre su celular y usted ponga una referencia buena en el medio digital, ¿verdad? Entonces, ya cuando probaron el producto, cuando ustedes realmente prueben que este producto, que este lugar cumple con la promesa que está haciendo de promoción. Y de último, las predicciones, digamos, modeladas. El análisis del comportamiento del consumidor es vital en este elemento, ¿verdad? Porque se refiere a ese justo dicho comportamiento y se hace con el objetivo ya de ejecutar acciones que den justo en el blanco. Entonces existen muchísimas herramientas que ayudan a monitorear, digamos así, estos resultados que hablaban sus compañeros. Por ejemplo, Jorge habló de eso. Y también Fátima del Rosario, ¿verdad? Porque nos ayuda como a tener ese control de medición, nos ayuda a realizar justamente predicciones y análisis de la información que vamos recopilando, digamos así. En algunos casos hay herramientas gratuitas, por ejemplo, Google Analytics es gratuito y es de las más utilizadas hasta el momento. Entonces el internet incrementa, digamos, estos canales de comunicación y promoción de nuestros productos o servicios. Los medios con los cuales podemos alcanzar a este consumidor o posibles consumidores son cada vez más. Y lo vamos a ir viendo ya la otra semana, que ya vamos a entrar justamente a los medios digitales. Desde las redes sociales hasta programas de afiliados ya, campañas de email marketing, acciones en dispositivos móviles como el que nos explicaba ayer, por ejemplo, Fernando, ¿verdad? Creo que en este grupo fue que Fernando explicó lo de la app, ¿verdad? De Super Selectos. Entonces ya los dispositivos móviles ya nos ayudan a hacer un montón de cosas, podemos hacer búsquedas de repente de inmediato para averiguar algo de una marca o de un producto o servicio que queramos consumir. Entonces es vital considerar cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y cómo es el comportamiento del consumidor con estas herramientas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las predicciones modeladas, porque de ahí podemos sacar un montón de datos que nos ayuden a tener como ese control medido, digámoslo así. Con esto, entonces, estaríamos finalizando la parte del Marketing Mix y vamos a ver un poco la aplicación de las 4P del Marketing Mix. En eso ya solo es como ir, digamos, repasando todas las preguntas que cada una de las P se hace a la hora que vamos a aplicar ya el Marketing Mix en una marca, en un producto, en un emprendimiento, en un servicio, ¿verdad? En una empresa que ya trabajemos. Les voy a tratar de compartir pantalla nuevamente, solamente les voy a pedir que tengamos cuidado con los micrófonos, porque cuando yo comparto pantalla ya se ve pequeño y ya no logro ver quién tiene abierto el micrófono para poder cerrárselo en el momento, ¿verdad? Entonces, para que tengamos cuidado, si quieren dar una opinión, levanten la mano para que podamos participar. Bien, ahorita les comparto. Y acá vamos a ver ya la parte de la aplicación. Y cuando hablamos de la aplicación en el producto, las preguntas que tenemos que hacernos. Pensemos todos ahorita, por favor, en una marca, en un producto, en un servicio, en un emprendimiento, si ustedes lo tienen, pueden incluir de hecho su profesión, ¿verdad? Si, por ejemplo, Jorge me decía el primer día que es facilitador. Jorge puede incluir el Marketing Mix en su profesión
para ver cómo usted se puede vender de como marca personal, Jorge. Por ejemplo, yo que me dedico a esto, yo tengo mi marca personal en mis redes. He hecho una página de mi propia marca en donde básicamente no es monetizada ahorita, sino que la ocupo para como un espacio académico, ¿verdad? Que se lo comparto a mis estudiantes de la universidad para que ellos puedan ir como consultando de repente libros o ver o les comparto videos del contenido, les comparto artículos, enlaces de alguna cosa que les pueda interesar de la carrera, cosas de las materias más que todo de las materias que yo doy y de los cursos que doy también en otras empresas. Entonces, pero también, o sea, eso es el inicio, ahorita lo voy comenzando, pero yo lo que quiero al final de todo esto con mi marca es también dar a conocer mi servicio como facilitadora, ¿verdad? Pero voy, digamos, paso a paso, ¿verdad? Entonces, podemos incluir, vamos a tomar en cuenta esta parte de la aplicación de las 4P del Marketing Mix en lo que nosotros hacemos, ¿no? Actualmente, pues, porque la idea de todos en las expectativas era como unos me decían, ah, que yo lo quiero aplicar en mi negocio, o yo lo quiero aplicar en mi empresa, en mi emprendimiento, o yo vendo un solo producto y yo lo quiero aplicar ahí, o yo quiero mejorar mis redes, etcétera, para lo que usted lo necesite, o básicamente, fíjese que estoy en el área de mercadeo de una empresa bien grande y estoy buscando una oportunidad, entonces por eso me estoy preparando para que me asciendan o para que me den más trabajo o para que me asignen otras funciones más referidas a esto. Para lo que usted necesite hay que tomarlo en cuenta. La aplicación, cuando hablamos del producto, tenemos que saber cómo se va a ver mi producto. ¿Cuál sería el diseño que voy a necesitar para este producto? ¿Qué le brindaría yo a mis clientes con mi producto? Vaya, por ejemplo, si habláramos del caso de Jorge. Jorge, él es el producto porque él es el facilitador y él quiere tener más trabajo independiente como facilitador. Entonces, él tiene que hacer de repente un demo, por decirle, se me ocurre, ¿verdad? Que tiene su currículum ya con sus acreditaciones de INSAFOR y de su carrera. Pero él quiere llegar a más empresas para tener más cursos, para poder dar en otros programas y no solo en el HTP, puede querer dar de repente uno de su área, pero virtual. Entonces él tiene que como hacer un algo que, de su marca, digamos. Entonces, si su marca va a ser, por decirle algo, Jorge, JG, hacer un logo, ¿verdad? De su nombre, ¿ya? Y de repente puede hacer como una página de Facebook en donde usted, o Instagram, donde esté su público meta, que su público meta no son solo los estudiantes. Ese es el público meta, digamos, de los centros de formación. A usted, su público, su cliente objetivo es los centros de formación en los que usted quiere que lo contraten, ¿ya? Entonces, la primera idea sería que usted siga a todas esas marcas que dan ese tipo de cursos que son su especialidad. Cuando usted ya sigue a todas esas marcas, usted está investigando la competencia para ver qué buscan en un facilitador, por decirles un ejemplo, para que vean que no solo se aplica en un producto, bien o servicio, sino también en una persona o en una idea de negocio. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo me voy a ver yo como producto si lo que yo quiero vender es mi servicio como facilitador? Pues yo de repente voy a hacer un demo, voy a grabar unos 5 minutos para que me vean haciendo una clase o para que conozcan mi currícula, que sepan que tengo un máster, que tengo una licenciatura, que he dado cursos de estos, que doy tantas materias en esta universidad, que además de eso tengo el escalafón 2 y algo que llame pues a que la empresa diga, me voy a quedar oyendo este demo de 5 minutos, ¿me explico? Entonces ya, obviamente con efectos, el video y todo, ¿verdad? Entonces ahí ya va la parte del diseño, qué es lo que yo le voy a brindar a mis clientes, cuáles van a ser las necesidades que yo ofrezco para cubrir a mi cliente, que en este caso podría ser un centro de formación, un centro de capacitaciones, si estamos hablando de que voy a vender mis servicios de facilitadora, que lo distinga, algo que lo distinga usted en el mercado de todos los facilitadores de su área, ¿ya? Y además, conocer bien cuál es la competencia. ¿Cuál es su competencia?
para que usted sepa qué es lo que están buscando estos centros de formación. Aquí estoy poniendo el ejemplo de la aplicación del producto en el ejemplo de Jorge. Obviamente cada quien lo va a poner con lo que hace, con lo que vende. Si lo que vende usted son servicios de una agencia de publicidad, pues usted tiene que hacer todas estas preguntas y contestarlas pensando en su agencia. Si lo que usted de repente vende, no, es que yo ya tengo mi emprendimiento y lo que vendo es ropa pintada con añil, pues entonces lo hace pensando en eso. ¿Me explico? De ahí viene la parte ya de la aplicación del precio. Cuando ya hablamos de la parte de la aplicación del precio, usted ya se tiene que hacer preguntas. ¿Cuánto voy a invertir en cada producto de los que yo voy a comercializar en mi empresa o en mi emprendimiento o en mi negocio? ¿Qué costo? Vaya, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Jorge, que es casi el mismo mío porque los dos nos dedicamos a esto, con diferentes áreas de especialización. Pero si yo digo, ¿cuánto voy a invertir en cada producto? Mi producto como tal, o sea, el producto soy yo, porque yo lo que vendo es mi servicio. ¿Cuánto voy a invertir yo? Yo me tengo que capacitar también para ir innovando en mi área. Es decir, yo soy mercadóloga y tengo el máster que ustedes quieran, pero, por ejemplo, para yo poder dar este curso de marketing digital, yo pasé estudiando el año pasado. Porque el marketing digital, cuando yo estudié mercadeo, no, hombre, no había nada, hacía duras penas y había Bibi, el Bibi Ping, el BlackBerry. Y creo que ya cuando yo ya iba saliendo, imagínense. Entonces, a mí, yo dije, no, yo tengo que empezar a dar marketing digital, si es que yo ya lo hago yo tengo una empresa con mi esposo. Entonces, yo ya hago el marketing digital, lo que hablábamos, ¿verdad? Que así como a pie aprendí, ¿verdad? Pero yo dije, no, hombre, yo tengo que ya conocer también la teoría, pues, conocer la teoría, y me metí en un curso ahí en la universidad que trabajo, y de ahí me metí en otro que era también para especializarme en esa área ya de community manager, ya de social media y todo, en la otra empresa que doy cursos de mercadeo tradicional. Entonces me especialicé, entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿cuánto voy a invertir en cada producto? Yo tuve que pagar esos cursos para poderme especializar. Entonces ahí es donde ya digo, ¿qué costos agregados demandaré? Obviamente, como ya me capacité, ya entonces yo ya diga, ya puedo cobrar un poquito más la hora, y me explico. ¿Qué es lo que busco, verdad? Con invertir en mí, en capacitarme. ¿Cuáles son los precios de la competencia? Saber cuánto andan cobrando mis colegas. ¿Ya? Pero también mi colega puede cobrar $1 menos, $2 menos, pero a lo mejor no tiene las especializaciones que yo tengo. Y ahí es donde usted le da valor a lo que usted vende, ¿ya? ¿Y cuánto pagará el cliente para tenerme a mí como facilitadora? ¿Me explico? Además, las acreditaciones también tienen un peso, pues no todos tienen las familias acreditadas y las categorías que a veces solicita el cliente para que usted pueda ser parte de su equipo de docentes, de facilitadores, etc. Entonces, todo eso tiene como esa parte, digámoslo así, que le ayuda a usted a crear valor, a tener un poco más de precisión en lo que usted va a vender. Y ahí está la parte de la plaza. Acá les muestro la parte de la plaza. Aquí en la parte de la plaza, lo mismo, ¿verdad? Usted también se tiene que hacer preguntas. Esta es la, digamos, ahorita es la tercera P, ¿verdad? La tercera P, la plaza. Ya sabemos cómo vamos a presentar el producto y cómo será, además de cuánto va a valer, ¿verdad? Entonces, es necesario saber de qué modo y dónde lo vamos a vender, lo que hablábamos ayer. Para eso, entonces, tenemos que hacernos preguntas como, ¿cómo encontrarán el producto mis clientes? Pero es que, Lee, como usted está poniendo mi ejemplo, va a decir Jorge, de repente, como facilitador, ¿y yo cómo? Si yo soy el producto, ¿cómo lo va a encontrar el cliente? Cuando usted haga su propia marca, cuando usted se publicite solo en las redes, cuando usted tenga su propia Facebook de su página, de como Jorge Guzmán, cuando usted pague por pautas para que aparezcan sus servicios, ¿me entiende? Entonces hay formas. ¿Cuáles serán los puntos de venta? En este caso usted tiene que elegir un punto para vender su servicio y puede ser solo digital. ¿Cómo maneja la distribución de su competencia? O sea, obviamente usted no va a dejar de hacer el marketing tradicional, de andar dejando su carta de presentación presencial en los lugares, de mandar de repente correos a las empresas para que conozcan su hoja de vida laboral, etc. ¿Qué canales virtuales voy a usar? Podemos, como por ejemplo, usar canales virtuales como el e-commerce
o un sitio de internet. Entonces, ¿qué es el e-commerce? Y lo vamos a ir viendo más adelante más detallados, pero para que nos quedemos con una idea, el e-commerce es conocido como comercio electrónico, digámoslo así. Este viene siendo un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza internet como medio principal de intercambio. O sea, que el internet es su herramienta principal. La página donde usted lo va a vender es otra cosa. Pero si tiene página, pero no tiene internet, de nada sirve, no va a poder hacer e-commerce. Entonces, en otras palabras, se trata de un comercio que gestiona los cobros y los pagos a través de medios electrónicos, pero que requieren de internet. Entonces, la mayoría de personas confundimos de repente el e-commerce con el e-business. El concepto del e-commerce es bien fácil que se confunda, pero en realidad no tienen nada que ver. El e-commerce solo se refiere a la transacción de bienes y servicios entre un comprador y un vendedor. Y el e-business hace referencia, digamos, a todo el proceso completo, ¿verdad? Que hay que llevar a cabo para gestionar un negocio online. Entonces, dentro del e-business, por ejemplo, vamos a encontrar el inbound marketing, que lo vamos a ver en otra sección, promociones de venta, la gestión de los stocks, el SEO, ¿verdad? Acuérdense que la gestión de stock, hablando de producto tangible, ¿verdad? El email marketing y otros, ¿verdad? Entonces, este concepto de e-business es más amplio que el e-commerce. Y de hecho, el e-commerce forma parte de él al ser un tipo de modelo de negocio, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas formas de comercio electrónico. Normalmente está clasificado en dos. Una que es un poquito más global en función de qué vende y quién compra, y otra que con diferentes modelos de negocio, o sea, modelos de e-commerce, o sea, modelos, diferentes modelos de negocios comerciales o de, digamos, de comercio electrónico, ¿verdad? Y para terminar, la última aplicación es la de promoción, que esta la dejamos de último en esta ocasión, pero hay que hacernos de repente preguntas: ¿cuál es tu cliente potencial? ¿Verdad? Porque no es lo mismo el objetivo que el potencial, porque podemos tener 20 clientes objetivos, pero probablemente potenciales solo sean 10, ¿verdad? Que son los que sí cumplen, que sí tienen, las características que usted ha buscado cuando segmentó. Entonces, en esta parte nos vamos a preguntar, ¿cuál será mi cliente potencial? ¿Usaremos marketing tradicional, la televisión, la radio, las revistas, los diarios, o marketing digital, sitio web, redes sociales, email marketing, o los dos? ¿Cómo nos vamos a promocionar? ¿O cómo se promociona mi competencia para saber cuál es la manera más correcta para promocionarme yo? ¿Y qué resultados voy a obtener? Entonces, por ejemplo, el email marketing aquí ya define como el envío de correos electrónicos a una base de datos o contactos que podemos tomar como clientes potenciales o prospectos. Entonces ya se considera una estrategia, digamos, de comunicación digital y entra dentro, valga la redundancia, de las acciones del marketing directo, porque va directo a una base de datos que usted ya segmentó, que usted ya se dio cuenta que todos esos clientes son potenciales, porque son prospectos que sí cumplen con la característica. Es decir, mandar correos masivos no quiere decir que ya no funcione. Sí funciona, pero sí sus contactos son los debidos. Pero si usted se pone a mandarle a Medio Mundo y Raimundo un correo, sin segmentar, no va a obtener resultados. Seguimos haciendo más de lo mismo y ahí es donde se dan los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, con esa parte nos quedamos en la parte de la aplicación y con esto de las aplicaciones terminamos el contenido ya del Marketing Mix. Ya el lunes ya vamos a entrar, vamos a hacer el cierre de la sección 1 y el martes ya vamos a ver de lleno, ya empezamos con la sección 2. Para que más o menos se lleven una idea, el lunes estaríamos viendo el marketing ya convencional y marketing digital. Y con eso cerramos la sección 1. Y vamos ya el martes a empezar ya con todo, ¿verdad? Que ustedes lo pueden ver en la plataforma. En la sección 2 ya estaríamos estudiando las herramientas digitales. Y ya después de lunes van a poder hacer el laboratorio. Algunos, si quieren, lo pueden empezar a hacer ya, ¿verdad? Pero ya después de lunes ya van a tener toda la información para poder hacer el primer laboratorio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta al respecto?
¿Preguntas? Una pregunta. ¿Una? Sí, hasta el lunes tienen, Fernando. Hasta el lunes. Lizeth, rapidito, porque tengo que conectarme con el otro equipo. Lizeth Guzmán. ¿Se me escucha bien, licenciada? Sí. Disculpe, para hacer laboratorios, ¿hay un tiempo específico determinado? En teoría no se cierra. Más que todo, se recomienda que lo llenen cuando hayamos terminado la sección 1, que la terminamos el lunes. Ah, va, está bien, gracias. Ok, bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche, descansen, feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Se cuidan, la otra semana sí vamos de lunes a jueves. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.